El reino de los cielos se gana con el sudor de mi frente, no con el sudor del frente. Y hay mucha gente que cree que el reino de los cielos se lo va a ganar con el sudor de la frente del tío o de la tía o del hermano que es religioso, religiosa o que va a misa. ¿Han conocido a alguna persona? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la misa si mi mamá se la pasa allá? ¿Para qué voy a ir yo a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la misa si mi abuela se la pasa allá? ¿Mi tío se la pasa allá? ¿Para qué? Ya fue por todos. No, Señor. En las cosas de Dios es ven y lo verás. Vive la experiencia. Vaya a observar. Vaya a vivirlo. Nosotros debemos ir a las cosas de Dios para tener una experiencia. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, martes 24. Del mes de agosto le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por este encuentro. Aquí nos encontramos con el seminarista Torres, seminarista de la parroquia. Los seminaristas han salido de vacaciones y nos acompañan en la parroquia. Y bueno, aquí está el primero. Durante esta semana le estaré mostrando a los seminaristas de la parroquia, los que se acerquen a la iglesia, para darle gracias a Dios por la vida de ellos. Tenemos alrededor de 5 seminaristas en esta parroquia y oramos por cada uno de ellos. Esta Santa Eucaristía vamos a ofrecerla por el grupo Kairos, que van a Irajos, a un retiro espiritual. Pedimos a Dios por cada uno de ellos. Oramos en este día por la comunidad de Santa Rosa, que está en el cuarto día de la novena. Oramos por esta comunidad, por Santa Rosa, para que el Señor les bendiga y les acompañe. Vamos a iniciar nuestra Santa Misa dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios por la familia, dándole gracias a Dios por este encuentro. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la Santa Misa de hoy. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios infunde en nuestra vida luz. Es tan bueno estar así, juntos cantando el Señor, alzando nuestra voz, y así ensalzar al Dios de amor. Vamos a caminar, caminemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios infunde en nuestra vida luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios que somos pecadores y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas palabras, de nuestras malas acciones. Arrepentido de nuestros pecados, decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria y en la tierra paz, y en la
tierra paz. Paz a los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria inmensa. Señor Hijo unigénito, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas del mundo el pecado del hombre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre, acoge, acoge nuestras súplicas. Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Porque tú solo es santo, porque tú solo es santo, solo el Señor, solo el Altísimo, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Gloria de Dios Padre, amén, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. Dios nuestro, que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos amar lo que amas y anhelar lo que prometes, para que en medio de las preocupaciones de esa vida pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro del apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo: ven, te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ella 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte y 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Señor.
Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones, llena de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Bueno, vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Hoy la iglesia recuerda a Natanael. Natanael era un apóstol, un seguidor de Jesucristo, y lo llamaban Bartolomé. Por eso hoy la iglesia recuerda a Bartolomé, pero era conocido como Natanael. Luego se conoció como el apóstol Bartolomé. Y me llama la atención de este seguidor de Jesucristo, porque era una persona como nosotros. Era una persona como cada uno de nosotros, incrédulo al principio,
pero después creyente. Felipe, que era seguidor de Jesucristo, se acerca y le dice: hemos conocido al Señor. Y dice Bartolomé, dice Natanael: ¿qué? ¿Acaso puede salir algo bueno de aquí? ¿Acaso puede salir algo bueno de este pueblo? Venga y lo verás. Fue y lo conoció y se dio cuenta. Me llama la atención estas palabras: ven y lo verás. Ven y lo verás. Que ojalá nosotros hoy nos grabemos estas palabras: ven y lo verás. Las palabras de nosotros van a convencer, pero el testimonio nuestro va a arrastrar. Usted puede decir: yo soy bueno. Usted puede decir: yo me porto bien. Pero si vamos a ver su casa y vamos a ver cómo es su comportamiento, usted dice: ¿qué? Usted es bueno de palabras. Usted es bueno hablando. Pero actuando, usted es malo, usted se porta mal, usted anda robando, usted anda mintiendo, usted es esto, usted es aquello. ¿No le ha pasado con el esposito, el esposo? Me voy a portar bien, mi amor. Me voy a... palabras, palabras, palabras. Porque cuando llega la verdad, el esposo va y se emborracha y llega y se pone a pelear y a insultar. Ven y lo verás. Ven y lo verás significa que nosotros debemos dejar un tiempo para poder conocer a las personas. La esposa puede decir: yo me voy a portar bien de ahora en adelante. Mire, ningún celo. No lo voy a celar a usted con nadie. Y el esposo: ya veremos. Ya veremos. Encontró por allá con una amiga, la saludó y le formó tremendo lío. ¿Hizo caso? ¿Cumplió con la palabra? No. Así puede ser el hijo. Ven y lo verás significa que debemos esperar para conocer a las personas. Ven y lo verás significa que debemos esperar para conocer quiénes son las personas. El hijo puede decir: de ahora en adelante fui a un encuentro con Dios, yo escuché la homilía, el padre dijo que me tenía que portar bien, me voy a portar bien, mamá, se lo aseguro. Un momentico, más adelante vemos. En el camino se acomodan las cargas. Llegó a la casa el mismo grosero, el mismo altanero, el mismo más portado. ¿Cambió? No. Ven y lo verás significa que ustedes y yo vamos a conocer a las personas por las acciones. Vamos a conocer a las personas por lo que son. Yo le puedo decir a usted: a ver, yo tengo sembrado un maíz, tengo sembrado una yuca, tengo sembrado un plátano. Pero usted nunca lo ha conocido. Es muy diferente que le diga: mire, vamos a la huerta para que vea el maíz que tengo sembrado. Vamos. Y cuando llegamos hay un maíz o una yuca o un plátano o una lechosa sembrada. Dice usted: es verdad. Nosotros por las palabras somos capaces de decir muchas cosas. Pero por las acciones hacemos otras. Nosotros los cristianos para hablar, para decir, decimos muchas cosas. Pero para actuar y para hacer las cosas bien, somos muy disociados, estamos divorciados de palabras y de acciones. Por eso lo mejor que podemos hacer es ver acciones para poder conocer. Eso le pasó a Natanael. Yo no he conocido a nadie. ¿Puede salir de Israel alguien grande, alguien importante? Venga y lo verás. Venga y se da cuenta. Mire, antes vení para acá. Entré por allí en una casa y yo veo que están pelando maíz. Pues yo no sé mucho de maíz, ¿verdad? Y dicen: ¡ay, salió amarillo y blanco! ¿Qué iba a saber yo que el maíz se casa? ¿Qué iba a saber yo que el maíz se combina? Yo he visto el maíz en una tusa blanco o he visto el maíz en una tusa amarillo. Y me dio curiosidad y me fui. Y estaban pelando la tusa y agarré un maíz y me di cuenta que habían maíz blanco y había maíz amarillo en la misma tusa. Y yo dije: mira, si es verdad, si es verdad. Tuve que ir a ver. Y dije: ay, ¿cómo pasó eso? Le pregunté: ¿por qué así? Y dice: no, padre, porque la sembradora, creo que es, la sembradora o la cosechadora tenía maíz blanco, se sembró al amarillo y el maíz blanco se juntó al amarillo y se sembraron unidos y se casaron y salió maíz blanco y salió maíz amarillo en la misma tusa. Yo no sabía eso, tuve que ir a ver el maíz
Y entonces el muchacho decía, eso es en las primeras líneas, en los primeros cuatro, no sé qué. Y ya después el maíz es del color que se haya sembrado. Creo que amarillo fue que sembraron. Ven y lo verás significa que uno a veces tiene que ver las cosas para creerlo. Felipe tenía algo muy bonito y le dijo a Natanael, le dijo, venga y lo verás. Las cosas en la fe se viven. Usted no puede decir, padre, es que mi mamá es muy católica o mi papá es muy católico, muy creyente. Yo seguro tengo el cielo. No, tiene que venir. Padre, es que mire, en mi casa tenemos un primo que es cura. Tenemos una prima que es monja. Tenemos un familiar que es obispo. Y entonces yo seguro tengo el cielo. No, en las cosas de Dios tú debes ir a vivirlo. El reino de los cielos se gana con el sudor de mi frente, no con el sudor del frente. Y hay mucha gente que cree que el reino de los cielos se lo va a ganar con el sudor de la frente del tío o de la tía o del hermano que es religioso, religiosa o que va a misa. ¿Han conocido a alguna persona? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la misa si mi mamá se la pasa allá? ¿Para qué voy a ir yo a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la misa si mi abuela se la pasa allá, mi tío se la pasa allá? ¿Para qué? Ya fue por todos. No, Señor. En las cosas de Dios es ven y lo verás. Vive la experiencia. Vaya a observar, vaya a vivirlo. Nosotros debemos ir a las cosas de Dios para tener una experiencia. Mucha gente dice, ¿para qué? Si allá en la casa todo el mundo reza. Si allá en la casa todo el mundo ora, ¿para qué yo voy a ir a misa? Bueno, lo mismo le digo. ¿Para qué usted come? Si su mamá come, ¿para qué usted come? ¿Para qué usted se toma la medicina? Si su papá se toma la medicina, ¿para qué usted se la toma? A ver, ¿para qué usted estudia? Si allá en su casa ya estudiaron, ¿para qué usted estudia? ¿Para qué trabaja? ¿Para qué trabaja? Si en la casa suya son todos trabajadores. Ah, porque le gusta la platica, ah, porque quiere echar para adelante, ah, porque quiere reflexionar, ser alguien en la vida, por eso estudia, ah, porque no se quiere dejar morir de hambre. Bueno, las cosas de Dios igual, ven y lo verás, es la experiencia tuya, es la experiencia mía, es la experiencia de nosotros. Hoy Bartolomeo, Natanael nos enseña que sí fue, que sí se acercó, que sí vivió la experiencia y conoció a Jesucristo. Que esta palabra hoy nos ayude a comprender que ustedes y yo debemos acercarnos al Señor, ir a las cosas de Dios para ver al Señor. No podemos permitir que la fe mía personal se venga abajo. Mi familia puede tener mucha fe, mi familia puede tener mucha fe en Dios y credibilidad en Dios, pero si yo no tengo, no soy nada. Mi familia puede tener mucho dinero, muchas propiedades, pero eso es mi familia, igual en la fe. Mi familia puede estar a uno en la fe, pero si yo no creo y si yo no manifiesto mi fe, no puedo experimentarlo. Que Natanael hoy nos ayude a comprender que debemos ver las cosas de Dios, vivir las cosas de Dios. Si usted tiene la Biblia en la casa, no deje a su mamá sola leyéndola. Si usted tiene el rosario en su casa, no deje a sus hijos solos rezando el Santo Rosario. Si usted va a la misa, diga como Felipe, vamos a la iglesia. Pero es que tengo sueño, tengo pereza, vamos a la iglesia. Pero es que no puedo, estoy cansado, vamos. Que aprendamos de Felipe hoy, que invitó a Natanael. Y Natanael fue y vivió la experiencia. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Colocamos de pie, por favor. Vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor con la confianza que nos da el sabernos hijos de Dios. Pidámosle que nos conceda orar con tal fe que merezcamos obtener lo que le suplicamos como la iglesia reunida. Señor, renueva en tu iglesia y en cada uno de los pastores que tus guían la determinación de mantenerse fieles a tu Hijo, por más que sus palabras sean exigentes y duras. Roguemos al Señor. Protege con especial atención el compromiso de fidelidad de todas las familias,
para que el amor y en el respeto mutuo consoliden sus relaciones y fortalezas con sus opciones de vida, roguemos al Señor. Ilumina a los jóvenes que se sienten inclinados en abrazar la vida religiosa o sacerdotal. Oramos por los seminaristas de esta comunidad para que comprendan que nadie puede seguir a Jesús sin ti, Padre, no se lo concede. Roguemos al Señor. Danos hambre de escuchar y seguir tu palabra de verdad y permítenos salir gozosos de esta Eucaristía para ir hacia quienes también están necesitados, como lo hizo Felipe con Natanael. Roguemos al Señor. Padre de misericordia, que con amor nos cuida y quieres nuestro bien, atiende las oraciones que te hemos presentado y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a... ¿Hay ofrenda? Vamos a la presentación de las ofrendas, por favor. Aquí en Venezuela, las comunidades, el campo, las personas traen sus ofrendas. La ofrenda no es solamente dinero, la ofrenda es de lo que tienen en su casa. Vamos a ver las ofrendas de este día que ha traído la comunidad. Volteo un momentico para que aquí la vea la gente. Bueno, aquí tenemos, esta es la uyama o la calabaza. La calabaza, aquí tenemos harina para hacer arepas, para hacer gorditas o tortillas. La han traído la comunidad, que el Señor le bendiga, le multiplique. Vamos a colocarla por aquí, por favor. Un fuerte aplauso para las ofrendas de este día. Usted desde su casa puede colocar su ofrenda en este momento. El que quiera colocar su granito de arena, aquí en la parte de abajo, YouTube dice cómo puede colocar su donación. Si desea hacerlo, lo hace en este momento. El que quiera presentar su ofrenda monetaria, aquí están las esticas, se coloque de pie, presenta su ofrenda, dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, por cada beneficio recibido. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Señor, que el sacrificio de alabanza que te vamos a ofrecer en la fiesta del apóstol San Bartolomé nos obtenga por su intercesión la gracia de servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que les diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar
el himno de tu gloria a todos. Santo eres tú, Señor, dueño de la eternidad. Cielo y tierra cantará en tu gloria. Los ángeles y profetas anunciaron tu victoria, y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, hosana en el cielo. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza a todos: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos su gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Paz, Señor, en el cielo y la tierra, paz, Señor, en las olas del mar. Paz, Señor, en las flores que mueren sin saberlo a la brisa pasar. Tú que has hecho las cosas más bellas y nos ha dado una vida fugaz. Pon, Señor, tu mirada en nosotros y devuelve a los hombres la paz. Paz, paz, paz y amor. Paz, 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 Señor. Paz, paz, paz y amor. Paz, 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 Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Si lo creado es tan bello, si las flores son tan puras, si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? Si tu palabra es consuelo que me lleva a dar amor, si las aves vuelan libre, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será su aliento? ¿Cómo será su amor? Si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será la vida del que consagra a Dios? Proclamando tu grandeza, reflejando tu amor, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será el Señor? Si lo creado es tan bello,
las flores son tan puras, si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? Si tu palabra es consuelo, que me lleva a dar amor, si las aves vuelan libres, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será su aliento? ¿Cómo será su amor? Si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será la vida del que consagra a Dios? Proclamando tu grandeza, reflejando tu amor, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será el Señor? Que el pan eucarístico que hemos compartido al celebrar la memoria de San Andrés Apóstol nos haga fieles, dignos discípulos de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Virgen María, le decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.